Hipólito Almonte espera que el gobierno inicie la obra cuanto antes, porque de lo contrario iniciarán las protestas en el sector Ugamba. Bueno, nosotros seguimos esperando que se inicie la construcción del puente que comunica Ugamba con la siguiente casa. Pero además, el gobernador se ha mantenido con diferentes medios diciendo que sí, que ya esa obra se va a iniciar, que en cualquier momento se está dando inicio a esa obra. Y nosotros ya estamos cansados de esos sonidos que él está haciendo en los medios, por lo que ya a partir de esta semana vamos a estar dando un paso más firme. Si no se inicia la construcción del puente de Ugamba, nosotros vamos a la calle de nuevo, que lo sepa el gobernador, que lo sepa quien lo quiera saber. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, esperando lo que no quedó de llegar. Mientras que el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, llamó impacientes a los comunitarios y le desea suerte si en realidad piensan hacer la huelga. Si el sector de Ugamba quieren hacer una protesta o tirarse a la calle, como están diciendo, todo asunto del puente, nosotros solamente le deseamos éxito. Y que lo que vayan a hacer, que lo hagan pacíficamente. Pero con esa presión no se puede trabajar. Con esa presión nosotros no vamos a trabajar. Y ellos saben que ese puente está en la fase de esperando que se apruebe por los canales correspondientes los recursos. Y ellos saben que ese puente tiene su presupuesto y su diseño. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.